dámelo ahí. Es un punto cuatro, dale. Paseaba la alcoba entera.
que yo no sube. Ahora yo estoy sombrío. Ahora yo. Y en medio de esta odisea, como yo bebo y me canso, le dije, está bien, transo, déjame olerlo siquiera. Me convertí en una fiera, me aproximé a mi mejor amigo, me apresuré a mi mujer, pero en cuanto empecé a oler, todo se me puso gris. Tenerlo aquí en la nariz y no poderlo comer. Pero ocurrió un incidente que traté de oler profundo. Eso se me fue el mundo. Y ahí mismo le metí el diente. Comí atropelladamente. Comí, me falté. Miren cómo le llené. Por lo tanto que comí, que al poco tiempo me fui aburriendo del banquete. Y para evitar la pelea de casi todas las mañanas, a la buena de mi Juana se le ocurrió una idea. Le pido que a mí me crea, le cuento para que sepa. Comelón de buena cepa, cuando estoy desayunando, ella me dijo gozando, hoy lo que tengo es arepa. ¿Se la saben todas? ¡Ven! Eso es para el panelista que te la saben todas. Mira, muchacho, esto está bueno, pero yo tengo que ir al túnel de mi algún momento, denle algo ahí en lo que yo regreso, dale. Vuelvo ya mismo, dale.